Muy buenas a todos. Estamos aquí en Kayak Go Uruguay en una nueva aventura. Segundo día aquí en San Gregorio de Polanco y esta vez nos vinimos con suscriptores al primer campeonato de pesca, primer concurso de pesca aquí en la laguna donde hemos estado pescando. Vimos que hay buenas capturas, buenas tarariras y aquí estamos con los chicos a competir. Primera competencia de pesca. Vamos a ir saludando de a poquito los que nos están acompañando. Ale, ¿cómo Hola, estamos? Acá estamos. ¿Todo bien? Todo bien, de lujo. ¿Pronto armando el equipo? No, queda otra. ¿Cómo te ves? ¿Te ves ganando en la competencia o no? Con suerte. Con mucha suerte, excelente. Está concentrado el muchacho. Mira, ahí ya se está armando. No me desconcentres. ¿Qué estás preparando? La que te había poderosa. Que quería probarla. La granita, impecable. Acá estamos con nuevos suscriptores que se han sumado. Tony, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te ves para el concurso? Ah, voy a ganar esto. ¿Estás pronto? Estoy pronto, la creo. Pronto. Nano, ¿cómo estamos? Bien, de bien, por suerte. ¿Cómo te ves para el concurso? Sí, vamos a ver si tenemos algo de suerte. Algo de suerte, impecable. Mirá, está estrenando cañita nueva. Miren el lujito que se compró. Qué jugador. Y aquí estamos nuevamente en la laguna, donde estuvimos en el día de ayer. Allá estuvimos enterrados hasta las rodillas, ayer sacando una tararira. Y bueno, vamos a ver acá cómo estamos de suerte. Y vamos a ver quién de los chicos se lleva al primer lugar. Acá está la barra pronta. Tenemos competencia, tribuna acá, miren. Tenemos la tribuna acá que nos está mirando. Acá está la tribuna. Toda la tribuna acá mirando el concurso. Las chicas, el ganador. Vamos a controlar las piezas, la cantidad de piezas que saquemos. Y vamos a estar controlando la tararira de mayor porte, de mayor tamaño. ¿Está? ¿Les parece, chicos? Sí, sí. Mayor tamaño y el que saque más tararías en la tarde. Vamos a estar una hora reloj. Son las 3 y media, hasta las 4 y media vamos a estar pescando. Y bueno, vamos a estar filmando todo acá. Acá Gonzalo está dando unas clases de pesca a los nuevos suscriptores que se han sumado a la aventura. Apretamos acá, ponemos el dedo acá, hacemos así y largamos con el dedo. École. Y ahí empezamos a recoger suave. ¿Cómo te ves, Ale? Con suerte. Con suerte. Voy a agarrar uno. Bien ahí. Dos, tres. Ya sabes, ¿no? Apretaste acá. Con el dedo. Tremendo, tío. Excelente. Ranita verde, allá tuvimos buenas mordidas con la ranita. Hay tarariras en este lugar. Acá está Gonzalo explicando nuevamente. No. Tira lejos. Saca la mano. Pasas esto para otro lado. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Con suerte. ¿Con mucha suerte? Ojalá. Chequé, la tiró, chequé. ¿Qué suscriptores con ánimo, con positivismo, por Dios? ¡Ah, poca cagada de poca cagada, muchacho! ¡Gran zona! Esto nos tiene que dar suerte. Acabamos de incrustar el pie entero así en la bosta de vaca. ¡Qué calentura! ¡Higiene como la gran China! Vamos a estar tirando acá. Seguimos con nuestro García Multi, nuestra canilla ultra liviana. Y hoy tenemos, para que ustedes vean, una nueva ranita que probamos. Está sin accesorios atrás, pero adelante tiene esta forma que trabaja el agua diferente. Entonces vamos a estar probando esta ranita. Conseguimos aquí en San Gregorio de Polanco, allí en la ciudad, en un local de pesca que se llama Hora Extra. Así que mandamos nuestro saludo para el local de pesca Hora Extra, que nos ha vendido esta excelente, excelente ranita diferente. Richard, la vamos a estar probando. Richard es el dueño allí, el que nos atendió. Macanudazo, genial, nos aconsejó algunos lugares de pesca. Y
Después vamos a estar mostrando todas las cosas que tienen ahí en hora extra y les recomendamos ese lugar para visitar. Cuando estén en San Gregorio de Polanco, no pueden dejar de pasar por hora extra. Todo lo que necesiten para pescar, lo van a encontrar allí. ¡Nano! El primero en sacar. ¿Ya se soltó el anzuelo? La primera. Nano, mucha suerte, encendido, estrenando equipo. Lo tiró. ¿Y con qué ranita estás, Nano? Con la verdecita y amarilla, mirá. ¡Qué lo tiró! Bueno, Nano va una, la primera de la jornada. ¿La sacaste de lejos, Nano, o cerca? Cerquita, acá. Cerquita. Vamos a soltar esta. Para que llame a las hermanas. Y ahí se fue. ¡Qué lo tiró! ¡Vale! ¡Acá! ¡Acaba de prender! ¡No, zafó! ¡No, Nano! ¡Dale, Nano, que el piso estaba agarrado! No. ¿Cómo fue eso? ¡Acá nomás! ¡Ay! ¡Qué increíble! Están acá nomás. ¡Ahí mordió! Dale, suave. ¡Para! ¡Tranco! ¡Aflojale pues ese trancón en la mugre! ¡Aflojale, Nano! ¡Aflojale un poquito! ¡Ahí está! ¡Tráele! ¡Pasito nomás! ¡Eso mismo! ¡La segunda de Nano! ¡Increíble! ¡Está imbatible este muchacho! ¡Imbatible! ¡Acá! ¡Qué jugador! ¡Segunda! ¡Increíble! ¡Miren la ranita! ¡Volando! ¡Segunda, Nano! ¿Y? ¿Encendido totalmente? Encendido totalmente, la segunda. Ahí la vamos a sacar ahora, pues son chiquitas. Y Nano está encendido. Compró el equipo, compró la caña hace, ¿cuánto, Nano? ¿Hará 2 horas? Sí, hace dos horas. Trajo el equipo, armó y sacó 2 tararillas. Va primero nuestro concurso, nuestro campeonato. Primero, vamos a devolver tararira. Pero barro, genial, miren dónde estamos. No podemos pedir más nada. ¿Cómo la estás pasando, Nano? Fantástico, excelente. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien. Allá, Gonzalo, acaba de aprender una. ¡Oh, miren qué lindo ejemplar! Hermosa tararir. Excelente, Gonza. La de mayor porte la tiene Gonza por ahora. A ver, Ale, qué lindo, otra captura más. Muy bien, Ale, genial. Para vos, Gonzalo. Qué lo tiró. Miren, la blanquita no nos falla. Tremenda tararira, muy buena captura. Va Nano primero con 2. Segundo va Gonzalo y Ale con 1. Y bueno, me parece, tan medias parecidas. ¿Qué haremos ahora, che? Vamos a devolverla acá. Acá Tony acaba de prender una. Suave. Gonzalo también prendió una. Vení más para acá. Suave, aflojala. Aflojale un poquito tanza. Aflojale. Acá Gonzalo acaba de prender otra. Ojo. Con el alambre eléctrico, que es para el ganado. Otra tararira. Excelente. La número 2, ¿no, Gonzalo? Número 2. Miren cómo está. Ahí va Tony por su captura. La tiene que sacar para que valga, para que cuente, si no, imposible. Está entrando ahí. Suave. Allá está. No está prendida. Ahí sale el Tony corriendo. No estaba prendida. Ojo. No estaba prendida, no, increíble. Acaba de prender otra más.
La número 2, ¿no? Sí. ¿Querés contar como 3? La tercera. Oh, incluida con musgo, con todo. La segunda de Ale. Tremendo. Ahí se fue. La número 6. La número 6. Estamos culminando la jornada del día de hoy, esta salida con suscriptores, con amigos del canal, en esta pequeña aventura aquí en la laguna, Tajamar. Y tenemos a 3 que han empatado: Ale sacó 2, Nano sacó 2 y Gonzalo sacó 2 tarariras, 6 en total. Íbamos a hacer un piedra, papel o tijera a ver si quién ganaba, pero no se rinden los chicos acá. Nos estamos por ir ya, terminando la jornada. Y la verdad es que valía la por filaje también. Sí. Y bueno, en realidad hay que decir la verdad, Ale sacó las 2 más grandes. Aunque Gonzalo también sacó las 2 más grandes. Y Nano, bueno, Nano también, entonces no sabemos qué hacer, ese es el problema. Estamos cerrando acá el video del día de hoy, liquidando la jornada. Y acá están en la final prácticamente, mano a mano acá. Y así vamos terminando la jornada del día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si no están suscritos al canal, háganlo, se vienen más aventuras, más travesías, más lugares para compartir. Y acá estamos con Tony, los 2 que no sacamos nada, ¿no, Tony? ¡Campo! Acá estamos cerrando el canal. ¡Campo! No sacamos nada hoy en la competencia, pero ¿la pasamos bien o no? Ah, bien, bien. Excelente. Perdimos 2. Nos vemos en una próxima aventura de Kayak Go, Uruguay, no te lo pierdas. Y ahí Ale me va a dar un consejo. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Ale, yo? Que tenés que entretener a la gente nomás, porque de pesca anda pasando por otro lado. ¡Fa! Me parece que se pobló el canal y me parece que se pobló el canal y me están queriendo sacar aquí. Me trajeron solo para filmar esta vez. ¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Qué pasó, Gonzalo? Mirá esto. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso, señores! Se le acaba de armar a Gonzalo. Iba a primer lugar, Gonzalo. ¡Buen Ale! Y se ahora le complicó ahora y todos van a sacar ventaja, para, ¿no? Para media hora, porque va a estar feo desenredar. Todos van a agarrar ventaja. Aprovechen que Gonzalo enredó, hizo un bruto nudo, ahí no va a poder pescar más. No puedo aprovechar nada, no saqué nada. ¿Qué pasó, Tony? No puedo aprovechar nada si no saqué nada. Es que es puro fácil, camarero. ¡Ah, no! ¿Quién sabe, paisa, Guido? Gran zona.